Buenos días, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima, niños y niñas, pendientes al día de hoy que tenemos unas hermosas lecturas más el recordatorio para este lunes 28 de octubre de dos hermosos santos apóstoles. Lecturas para el día de hoy de la carta a los Efesios de nuestro hermano San Pablo, a los Efesios, capítulo 2, versículo del 19 al 22. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros con ellos estáis siendo edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 18 responderemos el mensaje del Señor. Resuena en toda la tierra, todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. El día al día comunica el mensaje. La noche a la noche le pasa la noticia. Todos, el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin hablar y sin palabras y sin voz que pueda oírse, por toda la tierra resuena su proclama. Por los confines del orbe, sus palabras, todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Dios, Señor eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alabamos. El coro celestial de los apóstoles. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 6, versículo del 12 al 19. Por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó toda la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo el día, llamó a sus discípulos y eligió de entre ellos a los que llamó. Eligió de entre ellos 12, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo y Tomás,
a Santiago de Alfeo y Simón llamado Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos y hermanas. En este hermosísimo lunes, nuevamente vamos a irnos a trabajar con una sonrisa de oreja a oreja, ya que realmente hay que disfrutar el trabajo, porque mire, si usted va al trabajo con carota, el día se le va a hacer más largo. En el día de hoy estamos celebrando la fiesta del Santo Simón y Judas. El nombre de Simón es figura de un décimo lugar en la lista de los apóstoles. Lo único que sabemos de él es que nació en Caná y que se le daba el apodo de Zelote. Judas, por sobrenombre Tadeo, en aquel apóstol en que la última cena preguntó al Señor por qué se manifestaba a sus discípulos y no al mundo. Juan 14:22. La liturgia romana, a diferencia de las orientales, ceremona el mismo día juntamente a estos dos apóstoles. También conocemos de Tadeo que es el patrono de las causas perdidas y también del trabajo. Para aquellos que están desempleados ahora mismo, vayan a hablar con San Tadeo, San Judas Tadeo, y también patrono de los hospitales. Y de Simón, algo que no sabía y quiero compartirlo también, es Dios ha oído mi súplica. Eso es lo que significa Simón, el nombre de Simón. Dios ha oído mi súplica. También le decían el celote porque era un sectario celoso de Yahvé, era un celoso de Yahvé. Era judío también, pero era del grupo de los celotes. También aquí estaba marcando la parte donde le dice Judas, no el Iscariote. Esto lo podemos conseguir en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 22. Le dice, Señor, ¿por qué pasa para que te vayas? ¿Qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús les respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a él. Y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo les he dicho. Importantísimo, porque mire, si a veces, por eso cuando vemos estos diferentes sacerdotes, estos diferentes personas que van a dar charlas, que tienen una sección de preguntas y respuestas, es buena la pregunta. Mire la respuesta que nos da el Señor a todos nosotros. Y en la primera carta del apóstol San Pablo a los Efesios, ¿verdad? Si vamos a mirar, hay una parte aquí que quiero ponerla en alto, en alto, en alto, y hacerle un highlight a esta parte bien importante.
Cuando el Señor nos dice a todos, a través de Pablo, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Entonces, estaba mirando aquí para simplemente hacer una escuelita en este día de hoy, lunes. Parece que ando con un ánimo. Parece que el café que María me acaba de dar me está llegando y está funcionando. Dice 2 Corintios 5:20, habla de los apóstoles. Pero vamos a ver qué es lo que son los apóstoles aquí en esta carta a los corintios. Dice, somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os suplicamos reconciliados con Cristo. De esta manera nos recuerda aquí quiénes son los apóstoles, esos embajadores directamente de nuestro Señor. Aquí tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica y quería también hablar sobre qué nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre esa hermosa palabra, sobre el cual podríamos hacer una definición sencillita. Y yo la estoy haciendo bastante extendida. Dice de esta manera, la tradición oral: los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado con ella crecida inteligencia de aquellos que gozaban amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu. Espíritu de la verdad. O sea, que si son esos embajadores, son esos que están trayendo a recordarnos la verdad que el Señor nos dejó en sus evangelios, sus cuatro evangelios. También en el numeral, ese fue el numeral 126 del Catecismo de la Iglesia Católica, lo que nosotros enseñamos, hermanos protestantes, por si ahí sale uno mirando este video algún día. Dice el numeral 173. La iglesia, en efecto, aunque dispersa por el mundo entero hasta los confines de la tierra, habiendo recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe, guarda esta predicación y esta fe. O sea, que ellos son los que guardan la fe. Y el numeral 194. El símbolo de los apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Nuevamente nos habla de que lo que los apóstoles están resguardando, lo que han guardado desde Pedro hasta Francisco en estos días, todos estos diferentes sucesores y esta sucesión apostólica. Y nuevamente, quiero nuevamente decir lo pequeñito aquí que decía la palabra del Señor. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles. O sea, el cimiento no es que su iglesia nació del 1517 para acá y ahí está el cimiento. No, el cimiento, y se lo puedo decir que yo trabajo en construcción, el cimiento es la parte de abajo, el comienzo de la construcción del edificio. Lo primerito, ese cimiento viene de los apóstoles para acá. Por eso quise explicarle qué es lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo vamos a estar trayendo día a día. Y también quería explicarle
sobre nuestros dos apóstoles que son parte de este cimiento. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Que nos dice: edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Acuérdense de esto, siendo la piedra angular Cristo mismo. Así que hermanos y hermanas que están por allá en otra diferente iglesia, echa para acá. Están las puertas abiertas. Y mire, acá tiene que haber un loco o dos. Y otras personas que estén hablando de lo que no deben estar hablando, no se preocupe. En todos lados hay de eso mismo. Lo que usted sí va es a ir a recibir el cuerpo de Cristo. Mire, honestamente, si usted es de los que se deja llevar por los bochinches y usted no está centrado, que es Cristo, usted se lo va a llevar el bochinche. Y hay que centrarnos en Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Mire, póngase una gríndola y como hace el caballo cuando está en la carrera, da la vuelta del hipódromo y va y directamente de la entrada al final, pero así, con esa centrada en la meta y nosotros centrados en Cristo Jesús. Y así también, en el día de hoy, el Señor nos habla de qué fue lo primero que fue a hacer para ir a elegir a sus apóstoles, o sea, a sus 12 primeros que iba a comenzar a ir enseñándole con paciencia por 3 años esa doctrina que él quiso dejar aquí para cada uno de nosotros. Esa doctrina que todavía por 2000 años está viva, latente, y podemos decir Cristo está vivo en la Eucaristía porque hemos tenido milagros eucarísticos, los cuales en la hostia, el corazón del Jesucristo mismo ha estado ahí presente, y no solamente es algo de que lo está diciendo este que está frente suyo, sino que en los laboratorios lo han verificado, que ha sido de la parte del corazón izquierdo, del corazón de un humano que fue maltratado antes de morir. Hello, Jesucristo se llama. Asimismo, de esa misma manera, Él nos dice a nosotros que antes de comenzar a hacer cualquier cosa, que sea algo que nos vaya a ayudar en nuestra manera de relacionarnos con cualquier persona, que nos vayamos y hagamos una oración. Que nos pongamos en esa oración y que sea el Señor que realmente espepite todo lo que necesite espepitar y trate de usted echarse para atrás para que el Señor haga la obra en usted. Hermanos y hermanas, feliz día a los Judas, a los Simón en este hermoso día, recordando a 2 de nuestros grandes apóstoles desde Yonkers, New York. Su hermano en Cristo Jesús María, aquí con nuestro divino niño, hermoso, hermoso, hermano y hermana, niños y niñas. Que Dios los bendiga hoy y siempre. No se olvide suscribirse al canal si no lo ha hecho. Denos un me gusta y esto siga pasándolo para adelante. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.